Bueno, pues tiene un reporte desde Sonora, donde, por cierto, esta semana, usted lo sabe, es el o se celebra el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, pues allá en Sonora el instituto anunció una serie de actividades donde destaca la visita de la embajadora de Nicaragua en México, Tamara Hawkins. Así es que, bueno, pues Marta, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Rubén, buenas tardes a todo el público del Punto Crítico. Pues acá en la única entidad gobernada por una mujer, el día de hoy acaban de empezar los festejos con motivo del Día Internacional de la Mujer, con un foro de análisis en el Colegio de Sonora, en donde participaron mujeres periodistas sonorenses y académicas del Colegio de Sonora. Cabe destacar que esta semana los festejos concluyen el viernes con la realización del primer foro desde una perspectiva diferente de la mujer, en donde la invitada de honor es la embajadora de Nicaragua en México, como tú lo dijiste, Tamara Hopkins. Hay que resaltar que Nicaragua es uno de los países ejemplo a nivel mundial en donde la equidad es una realidad. Podemos ver el 50% de mujeres en el servicio público, en el área legislativa e incluso va avanzando mucho en el sector empresarial. Y para hablar de estos logros en materia de equidad, es que aquí en Sonora se realiza este primer foro donde también se le va a dar un reconocimiento a la gobernadora de Sonora por ser la única mujer en gobernar una entidad en nuestro país. Se le va a dar la Rosa del Año por parte de la Confederación Rosa ACE, organización que tiene como finalidad empoderar a la mujer desde el punto de vista laboral. ¿Cómo ves, Rubén? No, pues extraordinario, eso es lo más importante. Por supuesto, el lugar que se merecen las mujeres. Y bueno, pues en ese bello estado. Muchas gracias, Marta Obeso. Que tengas buen día. Gracias, estamos en contacto. Aquí estamos en contacto y a la orden. Qué bueno que está con nosotros, escuchando el Punto Crítico. Le recordamos que en las redes sociales nos pueden contactar.